Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Valente Ramírez Vigueras y trabajo en la Escuela Secundaria Técnica número 28, Francisco Goitia García, de la zona sur, de la delegación Xochimilco, e imparto la materia de artes, danza. Antes de abordar nuestros temas, me gustaría hablar un poco de este sismo que tuvimos el día 19 de septiembre de este año. Creo que fue un buen susto para todos. El temblor de el 85 lo sentí muy leve. En esta ocasión a mí me tocaba trabajar en el segundo piso de la escuela. Estaba trabajando con el grupo primero C. Al realizar ese movimiento, uno de mis alumnos me gritó: "Está temblando". Lo único que les dije: "Vámonos, muchachos, que no nos podemos quedar aquí". Veía cómo a los muchachos los movía el sismo de lado a lado. Posteriormente me asomo sobre el pasillo y venía el profesor Alberto, que es el subdirector de nuestra escuela, el doctor Arturo y la maestra Gladys. Bajamos hasta el último nosotros al ver que todos nuestros chicos estuvieran a salvo. Gracias, no ocurrió ningún percance en ese momento. Bien, pues estoy aquí, muchachos, para retomar los temas en los que nos quedamos nosotros. Pero antes de retomar nuestros temas, vamos a enviar un cordial saludo a todas nuestras autoridades de nuestros planteles, principalmente y en especial al director, al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de nuestras escuelas secundarias técnicas. Y le agradezco por todo lo que está haciendo por nuestra institución. Tenemos gente ahorita trabajando de dirección general, realizando el portón, tumbando la barda, ahorita están haciendo un tumbaburros para que nuestros alumnos estén bien protegidos, gracias a él. Bien, pues vamos a retomar los temas, muchachos, y les recuerdo que nosotros estamos trabajando en una plataforma que es de Keeper, y ahí cada uno de los temas se van a ir montando, cada uno paso a paso, para que ustedes vayan entendiendo lo que tenemos en esa plataforma. En los temas en los que nos quedamos son los diálogos del cuerpo y observación de la proximidad. Me gustaría hablar un poco del cuerpo. Recordemos que nuestro cuerpo es para el artista lo que nos comunica, sin que hagamos uso de una sola palabra, sin realizar ninguna palabra, con los gestos principalmente es lo que podemos tener para podernos comunicar con nuestro público, con algún compañero, con algún profesor, con alguna alumna, que casi por lo regular, que este trabajo que estamos viendo es para los alumnos de tercero. Son alumnos de tercer grado que han pasado primero, segundo de artes, que es la danza. Este cuerpo nos ayuda a retroalimentarnos sin que usemos un solo quejido. Simplemente con cerrar los ojos podemos decirle a la muchacha lo mucho que nos quiere, con un gesto. Es así como podemos decirle qué tanto nos queremos o qué tanto queremos a la persona. También tenemos algo de la proximidad, que trabajamos en una kinésfera, que es la esfera en cada uno de nosotros, en lo que encontramos para los seres. Y dice así: los seres humanos dentro de la vida cotidiana nos manejamos y convivimos con los demás a través de la proximidad, lo que causa y genera emociones, unas agradables y otras no tanto. ¿Por qué decimos unas no tanto? Porque hay ocasiones cuando nos toca bailar con alguna pareja que no nos gusta, le ponemos caras, le hacemos gestos. Pero recordemos que hacerle caras y hacerle gestos es como si estuviéramos cayendo en el bullying. Esto nos permite en que debemos sonreírle a nuestra pareja, verla y decirle: estoy a tu disposición para poder trabajar contigo. Y así tener una clase agradable. La palabra proxémica nos dice lo siguiente, que es el estudio de todos los aspectos de la comunicación no verbal, y se refiere
a la distancia de cada uno en lo que hay entre persona y persona. Si tenemos una persona retirada a unos 2-3 metros, pues probablemente no nos va a causar esa emoción a la que estamos esperando. Pero si en cambio se va acercando hacia nosotros poco a poco o lentamente, vamos a sentir una emoción. Más si es con la persona con la que queremos participar o practicar. Vamos acercándonos a ella, y ya cuando estamos a exactamente a 5 centímetros, que es lo que nos ayuda a hacer la proximidad, ya sentimos esa emoción, las manos nos sudan, nos empieza a dar comezón la cara, a sentir sensación en el cuerpo de que, ay, me tocó con la pareja, qué bueno que me toque estar con esta pareja. ¿Sí? Es así lo que encontramos en esa parte de lo que es la proximidad. También, para terceros grados, dejamos lo que es un collage. Ese collage, para los terceros grados, es de bailes, vamos a decir, ritmos actuales o modernos, de los cuales encontramos el perreo, electrónica, tectonic, el pop. Todo esto que nos sirve para que nuestros alumnos expresen a través del cuerpo. Pero así también tenemos en esta materia bailes de salón, como es el danzón, como es el tango. También encontramos bailes afrolatinos o caribeños, como es la cumbia, la salsa, el merengue. Y así podríamos seguir mencionando todo lo que nos va cubriendo a los seres humanos para podernos expresar. Cada uno de nosotros va leyendo parte de nuestro cuerpo, va conociéndolo. Recordemos que diariamente todos exploramos nuestro cuerpo. Empezamos desde la cabeza hasta la punta de los pies. Probablemente va a haber algunos que me digan, yo no exploro mi cuerpo para nada. Sí, lo exploramos porque todos los días nos damos una ducha. Y al darnos la ducha, nos damos cuenta si nos está cayendo el pelo, si tenemos muy largas las uñas. Hay algunos alumnos que ya les pinta el bigote y dicen, pues creo que ya me está creciendo el bigote, ya me estoy volviendo barbón. Y de ahí se empiezan a dar cuenta de lo que va siendo la transformación de su cuerpo. Y así es como exploramos cada uno nuestro cuerpo. Y vamos encontrando, muchachos, parte de ello, de tenerle gusto a lo que es nuestra materia artes danza. No es tan aburrida. Las danzas, principalmente desde la llegada de los españoles, cuando se quedaron atónitos, viéndose mover más de 500 parejas en una explanada, se quedaron sorprendidos al ver cómo se movían todos ellos. Pero también, muchachos, recordemos que pasa la época de la colonia. En el vals, que ahora lo consideramos como un baile de salón, estaba prohibido tocarle la cintura a la mujer, y lo consideraban como un baile inmoral. Y así podemos encontrarnos muchos temas de los cuales nos podemos ir viendo uno a uno, desmenuzando lo que va siendo la materia de artes. Lo mismo también en el folclore. En el folclore encontramos muchísimo. No es nada más ver el baile, sino el folclore lo encontramos literario, lo encontramos espiritual, y podemos seguir viendo todo lo que es nuestro folclore. Acabamos de pasar una tradición muy bonita, que es nuestra, mexicana, que los mexicanos le cantamos a la muerte, le bailamos a la muerte, y todo lo hacemos porque es nuestra tradición, son nuestras costumbres, somos mexicanos y seguimos teniendo que conservar. A mí me toca conservar esa parte de esa tradición. Y hasta llegar ahora a los bailes modernos, ver cómo se transformaron de lo prehispánico a llegar a lo actual. Así es como encontramos cada una de ellas. Entonces, muchachos, no recordemos que esta materia es aburrida. Es muy bonita, igual que todas las materias.
Yo estoy seguro que si sus papás le dicen, papá, quiero ser bailarín, le va a decir, ¿y esa carrera qué es? Pues la verdad, es una carrera igual que la de un médico, de un ingeniero o de cualquier otra profesión. Entonces recordemos, muchachos, que es muy bonita esta parte de lo que son las artes. Y no nada más la danza. Tenemos artes visuales. Tenemos el teatro. Tenemos la música. Todo esto, la verdad, conjugado, realizamos una cosa, la amalgamos tan bonito que no le vemos una cuadratura. La vemos totalmente redonda por donde veamos lo que estamos realizando. Bien, muchachos, pues para terminar esta pequeña clase o este pequeño recordatorio, les recuerdo que seguimos trabajando en Keeper. Revisen la plataforma todos los días, porque yo nada más no soy solo. Tengo a todos mis compañeros, español, matemáticas, historia, geografía, educación física, talleres. Así es como podemos encontrarnos con cada una de nuestras materias. Y recuerden, ahorita nuestra escuela ya está dando una parte de ella para que nosotros podamos atenderles. Con gusto mis compañeros les podrán atender el día que no vayan a la escuela. Si no les corresponde ir ese día, pues la verdad, muchachos, encontramos a todos mis compañeros esperándolos para que al final ustedes salgan satisfechos con una buena calificación. Teniendo esa calificación, diremos todos mis compañeros que hemos logrado el objetivo de cada una de nuestras materias. Bien, y reitero entonces el agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que encontramos gente de dirección general trabajando, a mi directora Concepción Silva y a todo el personal, lo mismo que a mis autoridades. Muchas gracias y nos esperamos ver una próxima ocasión.